Compañeros, pues vamos a, a dar inicio ya con la cuarta y última unidad, que es una unidad un poquito muy, muy cortita, y ya que complementa ya la, su estudio de esta primera asignatura de introducción al estudio del derecho. Muy bien, vamos a empezar como siempre con una pequeñísima reflexión y continuamos. Un día llegó un profesor a su salón de clases y le pidió a sus alumnos que guardaran silencio, pero nadie le hizo caso. El profesor volvió a pedirles que guardaran silencio, pero sus alumnos lo siguieron ignorando. El profesor se cansó, perdió la paciencia y les dijo, Jóvenes, presten atención que voy a decir esto solo una vez. Un silencio se apoderó del salón. Y el profesor continuó. Desde que comencé a enseñar, hace ya muchos años, descubrí que nosotros, los profesores, trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 son realmente aquellos que hacen alguna diferencia en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa para mejorar la calidad de la vida de las personas. El otro 95% sirve solo para hacer volumen. Son mediocres y pasan por la vida sin dejar nada útil. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son aquellos que hacen la diferencia. De 100 abogados, apenas 5 son excelentes. De 100 médicos. Apenas 5 son verdaderos profesionales. Y podría generalizar más. De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no poder separar ese 5% del resto, porque si eso fuera posible, solo dejaría a los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Y entonces, tendría el silencio necesario para dar una buena clase. Y sobre todo, Dormiría tranquilo sabiendo que invertí en los mejores. Pero desgraciadamente no hay como saber cuáles de ustedes son esos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto, tendré que conformarme e intentar dar una clase para los alumnos especiales a pesar del desorden que está siendo hecho por el resto. Bien, compañeros, pues vamos a, a iniciar y vamos a procurar ser de, de esos abogados, ser abogados de excelencia, ¿no? Que no quedemos en el número mayoritario, que no quedemos en esos simuladores del derecho, sino que verdaderamente nos convirtamos en juristas. Cuarta y última unidad. Bienvenidos. Sí. thank you última unidad estos son los puntos que vamos a analizar qué es el estado estudiaremos los sujetos del derecho la aplicación e interpretación del derecho y bueno prácticamente estamos diciendo el mismo tema aplicación del derecho muy bien bien compañeros vamos a empezar entonces con esta primera interpretación qué es el estado ok cuando tratamos de definir al estado tenemos que mencionar que hay elementos que lo van a integrar. El Estado se encuentra integrado por un territorio, que es un elemento geográfico que lo va a conformar y es donde el Estado va a hacer cumplir sus disposiciones, la norma que él ha emitido y que son de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Muy bien, es un espacio geográfico, el territorio nacional. La población es el elemento humano que conforma el Estado. Más de 130 millones de mexicanos es la población que tiene en nuestro país. Muy bien. El poder es una potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Este poder, ya hemos hablado de él con antelación, es el elemento que nosotros conocemos como... La coacción, la potestad de hacer cumplir las disposiciones del Estado. Muy bien. Esa fuerza pública de hacer obedecer al Estado, de hacer cumplir la institucionalidad, de hacer cumplir lo que establece la ley. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Otro de los elementos que conforman al Estado va a ser. El elemento de la soberanía. La soberanía, que es una potestad que el Estado tiene para, para autodeterminarse. La soberanía la vamos a clasificar de la siguiente manera. Hay una soberanía interna y una soberanía exterior. Acuérdense, nos dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Muy bien. En favor del pueblo se constituyen los poderes del Estado. ¿Sí? En esa función que se constituyen los poderes del Estado, encontramos una división en poder ejecutivo, en poder legislativo y en poder judicial. ¿Sí compañeros? Muy bien. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Estado hace cumplir sus disposiciones de orden interno. Por otra parte, en el exterior va a regir un principio, la llamada autodeterminación de los pueblos. Artículo 89 de la Constitución, fracción décima. Vamos a entrar a ese artículo, por favor. Artículo 89, fracción décima. Espero que hayan tomado nota, compañeros, de todos los artículos que, que estamos mencionando. Artículo 89, facultades y obligaciones del presidente de la República. La fracción 10, escuchen bien lo que dice. El presidente de la, la, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción 10, dirigir la política exterior. Y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Escuchen bien lo que sigue: en la conducción de, la pol de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los, los siguientes principios normativos escuche bien cuáles son los principios eh la autodeterminación de los pueblos qué significa compañeros México no se va a entrometer en cuestiones que tengan que ver con otra nación eh otra dice la no intervención no intervengo cada pueblo es libre y soberano para tomar sus determinaciones. La solución pacífica de la violencia, de, la de las controversias, sin tener que llegar a un conflicto armado, resolver los conflictos a través del diálogo, la, pro la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. ¿Se entiende, compañeros? Los pueblos son se autodeterminan. Los pueblos tienen este principio que debe de cumplirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, compañeros? Muy bien. Entonces, esa es la soberanía. Otro punto importante que vale la pena destacar es la división del poder público. Nos dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, para que el poder no se corrompa, tenemos que dividirlo. Entonces, el poder no puede recaer en una sola persona, en una sola institución. En el Estado mexicano lo vamos a dividir nosotros de la siguiente manera. Lo dividimos en el poder ejecutivo, cuyo titular es el presidente de la República. El poder legislativo, el cual se encuentra conformado por una cámara de diputados y una cámara de senadores senadores muy bien y un poder judicial conformado por una suprema corte de justicia de la nación tribunal electoral del poder judicial de la federación tribunales de circuito, como son los colegiados y los unitarios, los juzgados de distrito y el consejo de la judicatura federal. ¿Sale, compañeros? Muy bien. ¿Sale? Ahí tenemos la conformación de los poderes que emanan del estado. Muy bien, compañeros. No puede recaer el poder en una sola persona, en una sola institución, porque de esta manera se, corro se corrompería. Y tenemos otro de los principios que tiene nuestro, nuestro, en nuestro Estado, que en este caso hablamos de la constitución del Estado. ¿Muy bien? Ok. La constitución es una norma fundamental, una norma que organiza el Estado, una norma que reconoce los derechos fundamentales. Nuestra constitución se va a conformar de una parte dogmática que garantiza la protección de los derechos humanos. Y por una parte orgánica que organiza, que estructura el poder del Estado. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ustedes van a entrar a más detalle cuando lleguen a su materia de Derecho Constitucional. Muy bien. Rápidamente, otro punto que tenemos que analizar son los sujetos de derecho, personas físicas y personas morales. Las personas físicas son los seres humanos que tienen la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Mientras que las personas morales van a ser ese grupo, organización de personas que se van a constituir en una instancia unitaria para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahí va. Esta es una persona física. Sujeto titular de derechos y obligaciones. Esta unión de personas físicas es una persona moral. Se constituyen para crear solo una, una unidad cuyo objetivo es adquirir derechos y contraer obligaciones, pero de manera conjunta. Muy bien, compañeros. Ok. Hay atributos de la persona física. Vamos a verlos a continuación. Los atributos de las personas físicas. Primer punto, la capacidad. La dividimos en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ya vimos que la capacidad de goce se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Y la capacidad de ejercicio implica, compañeros, el tema de que con la mayoría de edad vamos a ejercer derechos por nuestra propia cuenta. ¿Ok? Tenemos nosotros un nombre. El nombre nos va a individualizar de otras personas físicas. Se encuentra acompañado de nuestro nombre de pila y nuestro apellido paterno y materno. Muy bien. Tenemos un domicilio que va a ser el lugar donde la persona física va a cumplir con sus derechos y sus obligaciones. Muy bien. Ok. Tenemos... Un patrimonio, que es todo aquello que una persona tiene y que es susceptible de valoración económica. Muy bien, tenemos una nacionalidad, que es el vínculo que una persona tiene con el Estado al cual pertenece. Sí, es un vínculo jurídico que une a una persona con el estado al cual pertenece y en este caso tenemos un estado civil que adquirimos como consecuencia del matrimonio como consecuencia de la afiliación y como consecuencia de la adopción. Estos son los atributos de las personas físicas. ¿Sí compañeros? Las personas morales tienen estos mismos atributos a excepción del Estado civil. Y tienen una sola capacidad. La capacidad de ejercicio. ¿Se entiende compañeros? Muy bien. El nombre de las personas morales se va a llamar denominación y razón social así es como vamos a identificar nosotros a las personas morales el domicilio es el lugar donde la persona moral va a cumplir con sus obligaciones y que se constituyó en su acta constitutiva su patrimonio es los bienes que conforman parte eh, de su de su propiedad y bueno la nacionalidad el vínculo jurídico que une a una persona jurídica con el estado al cual pertenece. Abogado Guevara, lo escucho, por favor. Profesor, las personas morales es lo, es lo, mi, bueno, lo que yo entendí, es parecido solamente sin el estado civil. Sin el estado, exactamente, Nos quitamos el estado civil, abogado, exactamente. ¿Sale? Sí. Y, ok, y la capacidad, pues bueno, nada más tienen una capacidad de ejercicio, no tienen capacidad de goce, ¿eh? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Las personas sí. morales, para su estudio, eh, dice Noé, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Entre la persona física, compañeros, como ya mencionamos, es una persona natural con la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Y la persona, la persona moral es una unión de varias personas físicas o personas morales que se constituyen de forma unitaria para que de esta manera se adquieran derechos y obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Universidad Valle Dorado es una persona moral. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok. Las personas morales. ¿Como una constructora podría ser? Sí, es una persona moral, efectivamente Las personas morales Las vamos a dividir En personas morales De derecho público Y personas morales Ahí, ay, perdone Ahí, ay, perdón, perdón Y personas morales De derecho Privado muy bien. Las personas morales de derecho público serán la federación. Muy bien. Los estados. Los municipios. Los órganos descentralizados. ¿Sale compañeros? Ok. Muy bien. Y los privados los podemos dividir en de derecho privado con fines de lucro y de derecho privado sin fines de lucro. Con fines de lucro tenemos a las sociedades mercantiles constituidas específicamente para generar un lucro ¿se entiende? y en las de fines de lucro podemos mencionar a los sindicatos a las fundaciones a las Asociaciones civiles. ¿Se entiende compañeros? ¿Ok? Ahí tenemos a las personas morales. Muy bien. Eh, ya habiendo conocido rápidamente los atributos de las personas físicas y morales, que es muy importante que ustedes la conozcan, y que van a profundizar en ellas cuando lleguen ustedes a una materia en derecho civil que se llama personas y bienes, vamos a llegar al tema de la aplicación e interpretación del derecho. Muy bien, compañeros. Ahí va. Muy bien. Compañeros, todo lo que estudiamos no tendría ningún valor si no podemos aplicar y resolver un problema práctico. Si no tenemos la habilidad de resolver un caso concreto. Muy bien. La aplicación e interpretación del derecho. Para aplicar el derecho es importante una adecuada técnica jurídica. Abogados, la forma de que ustedes generen una técnica jurídica es estudiando, es preparándose adecuadamente, es haciendo práctica. Muy bien, la técnica jurídica no va a llegar en automático si no se estudia, compañeros. Hay que prepararse, por favor. Muy bien, recomiendo, por favor, que se vayan haciendo de su bibliografía. Ahorita hacemos una recomendación bibliográfica para esta materia, pero es importante ir estudiando e ir tomando como referencias importantes de bibliografía. El derecho tiene que resolver problemas concretos. Si no puede resolver problemas concretos, compañeros, ninguna importancia tiene el derecho. El derecho, al final de cuentas, formula hipótesis normativas. Esa hipótesis normativa implica un análisis, un desarrollo. ¿Sí? Y para ello llevamos una controversia entre el órgano jurisdiccional. Recuerden que mi hipótesis normativa yo la estoy presentando con mi teoría del caso. Elementos fácticos, elementos jurídicos. Y elementos probatorios. ¿Muy bien? Esa es la manera como yo voy a solicitarle al órgano jurisdiccional una hipótesis normativa para solucionar un caso concreto. ¿Se entiende compañeros? Muy bien. Esto lo voy a presentar al órgano jurisdiccional. Cuando hablo del aspecto fáctico, hablo de circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. ¿Sale? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Cuando hablo del aspecto jurídico, hablo de la norma que se aplica a un caso en concreto, tanto la norma adjetiva como la norma sustantiva. Y el aspecto probatorio, ¿con qué voy a sustentar estos elementos? Tanto el fáctico como jurídico. ¿Qué tipo de prueba voy a ofrecer? Prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, etcétera. ¿Qué tipo de prueba voy a presentar para sustentar mi dicho? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y de todo esto que yo presento, resulta que el órgano jurisdiccional debe de resolver ese problema concreto. Al final de cuentas, su función es dictar una sentencia que resuelva la litis que resuelva la controversia que le estamos planteando. ¿Ok? Muy bien. El, el juez, cuando resuelva una controversia, esto es lo que tomará en cuenta el juez. Primero, aplicando la ley a un caso concreto. Prácticamente es la aplicación de un silogismo. ¿A qué voy? A ver, imaginen esto. Si la norma nos dice, comete el delito de homicidio a la persona que priva de la vida a otra, y resulta que vemos que Juan privó de la vida a Pedro, entonces en automático, en ese silogismo, decimos que Juan cometió el delito de... Homicidio. Está aplicando la ley a un caso concreto. Así de simple, compañeros. No requiere mayor análisis. Pero hay veces que el juez tiene que hacer una interpretación más rigurosa. Tiene que hacer un ejercicio reflexivo con mayor profundidad. Ejemplo, vamos a verlo. Decimos, el juez... Interpreta el sentido, el alcance y la finalidad de la norma que va a aplicar. Ok, ahí va. Compañeros, el juez tiene que hacer un ejercicio que se llama de ponderación. Imaginen que la aplicación del derecho representa una balanza y en ese sentido vamos a poner en equilibrio el juez va a interpretar el, tres, el juez va a analizar el alcance de la norma para determinar su sentido para determinar cuál es el propósito del legislador al momento de establecerla si se encuentran dos derechos fundamentales el, en conflicto, el juez tiene que decir cuál de estos derechos va a sacrificar y cuál va a ponderar. Muy bien. Vámonos a un tema muy en particular. Derecho a la dignidad versus... Derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión y libertad de imprenta. ¿Muy bien? Ahí les va. Vean este caso. Este señor es un paparazzi ejerce la función de periodista y se entera que una actriz muy famosa se encuentra vacacionando en una playa nudista. Decide acudir y en ejercicio de esta libertad de expresión y libertad de imprenta saca fotografías y las pretende publicar en una revista. Muy bien, la actriz presenta una controversia en contra de este periodista, argumentando que se está afectando su privacidad y su dignidad como persona. Y el periodista alega que él lo está haciendo en ejercicio de la libertad de expresión que consagra el artículo sexto de la Constitución, así como en ejercicio de la libertad de imprenta que se encuentra consagrado en el artículo siete de la Constitución. El juez tiene dos derechos fundamentales que se encuentran en pugna y tiene que inclinar la balanza. Cuando el juez inclina la balanza, está haciendo un ejercicio de ponderación. En este caso, vamos a interpretar la norma que más favorezca los derechos humanos o, en su caso, la que menos restrinja. Este principio que aplicaría el juez se llama... Principio pro persona. ¿Sí? ¿Cuál es el derecho que tiene que ser protegido más ampliamente? ¿La libertad de expresión y la libertad de imprenta o la libertad, al, la, el derecho a la dignidad y el derecho a la privacidad? El derecho, derecho a la, la dignidad. dignidad y la privacidad. Exactamente. Entonces, en este caso, el juez inclinará balanza en favor a este derecho y sacrificará la libertad de expresión y la libertad de imprenta porque están transgrediendo un derecho fundamental, pues que de alguna manera tiene que ser mayormente protegido, porque es la dignidad y es eh, la... la, la privacidad de esta persona. ¿Está claro, compañeros? Aunque sea su trabajo, él está, se podría decir, atentando, ¿no?, contra la integridad o está sí. mal dicho. Sí, está afectando, o sea, está de alguna manera eh, eh, interfiriendo en la vida personal de esta actriz, ¿no? Está yendo más allá de la libertad de expresión. Así es. ¿Sí? Aunque sea figura sí. pública. Eh, sí. Aunque sea figura, aunque no sea figura pública, ¿eh? Simplemente estoy afectando tu dignidad como ser humano porque no tengo ningún derecho a hacerlo, ¿no? Bueno, es también como las personas que graban a los policías, ¿no? No están, están filmando cómo hacen su trabajo, cómo están haciendo, pero no están interfiriendo en él. Tendríamos que ver también que no sea manipulada la información, ¿no? Porque hasta bueno, cierto sí. punto, a veces utilizar pues una historia mal contada, una historia contada de forma parcial, pues puede ser que una persona la hagamos ver como villana, ¿verdad? Sí. sí, o sea, porque tenemos que ver el problema en su integridad. Y a veces, lamentablemente, las redes sociales pues tienden a ser muy subjetivas en este caso, ¿eh? Y ven solamente la superficie del problema, ¿eh? Sí, porque ahora, bueno, se estila mucho de que cualquiera puede estar grabando por los mismos artículos que, que mencionaba, el 6 y el 7. Que, que nos amparan por la libertad de, 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 de expresión, ¿no? De la libertad de imprenta, es lo que decía. Pero si no se interfiere en el trabajo de alguien, solamente que se pida a una persona este, que, que, no, que no me graben, pero siendo un policía, pues es, está al servicio de, de, del Estado, ¿no? Del, del pueblo, vamos. Ya hasta cierto punto que no interfiera con la labor que tiene como, como policía en esa labor que la faculta la norma, ¿no? O sea, en, en todo caso yo les diría que un policía, pues, con todo lo contrario, ¿no? Si estoy haciendo mi chamba adecuadamente, si estoy cumpliendo con mi función de garante de la sociedad, pues bueno, todo lo contrario, que verifiquen cómo estoy cumpliendo con mi función. Es más, toda tendría que haber, de alguna manera, las, la, las patrullas y si el policía en ejercicio esa función tendría que justificar su actuación con, pues, una con un tema de una cámara de, en la patrulla, con una cámara en momento que es una detención, porque esto va a garantizar su mismo trabajo, esto va a garantizar la efectiva tutela de sus derechos, ¿no? Y el ejercicio como servidor público que debe de realizar, ¿verdad? Sí. Carlos Díaz y después Abogado Guevara. Carlos, te escuchamos, abogado. Este, entonces, eh, si, si fuera al revés, o ya lo dijo ahorita, si fuera al revés de que el policía grabara. Estaría sí, sí, su derecho no, también, ¿eh? No estaríamos violentando el derecho de la privacidad ni de la dignidad de la a, persona. A, a, o sea, si, si hay una situación en la cual sí se encuentre inmiscuida, por ejemplo, una persona que ha sufrido un delito, alguna persona que tiene alguna situación, alguna lesión, algo que pueda, trans, que pueda este, transgreder ese, esa intimidad, pues sí, sí lo afectaríamos, ¿no? En todo caso pues presento mi evidencia, pero pues con la alteración correspondiente del video en el tema de los rostros para no afectar lo que se conoce como el principio de presunción de inocencia en todo caso también abogado. ¿Sí? El problema es cuando se exhiben medios de en redes sociales así sin ninguna restricción. Creo que ya Facebook tiene que entrar a un tema importante con el tema de las redes sociales y, y tratar de, de, de que se cumpla con esto, porque si no, imagínense, compañeros, sí hay, hay muchas causas que hasta le podemos pegar a la actuación de un policía si exhibimos un video en redes sociales. Evidentemente pe le pegamos al principio de presunción de inocencia. Y al final de cuentas, una persona que cometió un delito puede salir libre, pues porque afectamos la actuación del policía. ¿Está claro, compañeros? Muy bien, abogado Guevara, lo escucho por favor. Profesor, hay un video donde un, pol bueno, hay varios, pero uno que yo vi que me llamó mucho la atención ahorita que tocaron el tema de los policías. Hay un video donde exponen a un policía que está está golpeando a un joven aproximadamente como de 20, 18 años. Pero no, ahora sí, como dice, no entran a fondo, no cuentan que primero haga de cuenta que el policía está parado, ellos pasan como en una moto, lo golpean, lo zapean, como se dice. Entonces, de, ya después le dan persecución, lo, le dan alcance, y ahora sí, como que el policía, como que trata de defender un poquito, a lo mejor, no sé si fue como el uso de la fuerza, pero la, las personas que están ahí suben el video como si el policía de la nada le estuviera agrediendo. Entonces, ahí, como, ¿qué podría hacer? Pues, pues tendríamos que ver si a lo mejor también no sería un uso excesivo de la fuerza pública, ¿eh? Porque a lo mejor si ya esta persona le, le, le cometió una alguna falta al policía, pues el policía tendría que ponerlo a disposición, ¿no? Detenerlo y ponerlo a disposición y a lo mejor ya está cometiendo un exceso golpeando a esta persona, ¿no? Habrá que analizarlo a fondo porque yo creo que a lo mejor sí podría haber un uso excesivo de la fuerza del Estado, ¿no? Esto sería una cuestión muy importante también que analizar. Porque entonces esto afectaría realmente a su actuación policial también, compañeros. Okay. Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Este, Noé Ramírez, también levantaste la mano, te escucho, por favor. Noé. Fíjate, Noé, que ten tenemos problemas con tu comunicación. No sé si sea un tema... De, de tu micrófono o tienes ahí algún otro aparato conectado ya sé como, como ahí como un bloqueo en la comunicación ¿me escuchas? ¿Noé? No, si quieres Noé, escríbeme por, por chat y ahorita te contesto ¿Sale Noé? muy bien este tenemos a Gat Benítez ¿Te escuchamos Gat Benítez? No, no, yo estoy bien. perdón ¿Ah, sí? Ok. A Andrea Pabello, también le mataste la mano. ¿Te escuchamos? Claro, este abogado, como policía, pues sí, es, es muy diferente la, la perspectiva que nosotros tenemos cuando nos graban. Porque la ciudadanía puede grabar la función policial siempre y cuando no intervenga en, en el desempeño de las funciones. Y tampoco es válido el que el, nuestros rostros, nuestros nombres. Lo, los hagan virales o suban los videos. Nosotros también tenemos como que permitido por lo de la legítima defensa en caso de que haya otra situación con los presuntos o cuando hacemos la detención de, algún, de alguna persona ok. Sí, sí, abogada. O sea, todo dentro del marco de la ley, como usted dice, pues también asegurando esta presunción de inocencia, pues yo no voy a prejuzgar un caso, ¿no? En todo caso, lo presento ante las autoridades correspondientes y que determinen si hay una responsabilidad por parte del policía o por parte del propio gobernado, ¿verdad? Pero bueno, tristemente las redes sociales se utilizan de una manera pues si ustedes quieren hasta eh, pues de una manera casi prácticamente todos se sienten reporteros todos se sienten con el derecho de tener un micrófono y tener un, un, un celular y bueno y con eso pues quieren eh, prácticamente exponer a un servidor público cuando a lo mejor su actuación es correcta y también viceversa no si el policía se pasa se es, hace un uso e e indebido de la fuerza pública pues bueno establecer su responsabilidad pero no en redes sociales sino ante la autoridad conducente y que se establezca su responsabilidad. Creo que es un punto que nos va a costar un poco de trabajo llegar en nuestro país y bueno y debemos de, de, de evitar pues de alguna manera el litigio en redes sociales porque eso pues no genera nada ni da certeza jurídica ni da seguridad todo lo contrario podemos afectar este, una causa que pudiésemos llevar ante los tribunales no. Ok, dice Noé Ramírez cuando las grabaciones son en exceso y perjudican a las personas pues bueno, es lo que estaba comentando también la abogada Andrea. O sea, el punto es que tratemos de respetar los derechos humanos, grabar a las personas sin perjudicar su intimidad, sin perjudicar de alguna manera la dignidad de cada persona. Y lo mismo para el policía, que en todo caso no exhibirlo en redes sociales, sino presentarlos ante la autoridad conducente cuando así lo solicite, ¿verdad? Y que sea un ejercicio que sirva para legitimar la función de un policía en su actuar. ¿Estamos de acuerdo compañeros? Muy bien. El juez también va a aplicar el derecho integrando el orden jurídico cuando encuentre una laguna, cuando encuentre un vacío legal. Esto lo va a hacer por conducto de la jurisprudencia. Muy bien. Ok compañeros. Ya llegando a los últimos puntos de nuestra exposición, señalamos nosotros que la interpretación del derecho va a ser en el siguiente orden. La doctrinal no vincula y ni es obligatoria, pero sí puede ser tomada en cuenta por el juez cuando aplique un caso concreto, pero no vincula ni es obligatoria, aunque sí puede ser tomada. En consideración. La judicial, cuando hablamos de jurisprudencia, sí es obligatoria en el sentido y en el orden que hemos establecido cuando estudiamos la jurisprudencia. Y la interpretación legislativa o auténtica nos implica que queremos nosotros indagar por qué legislador creó esa norma, por qué legislador. Tomó en cuenta esos criterios que se encuentran escritos, que se encuentran plasmados dentro de una normativa. ¿Está claro, compañeros? Hay que acudir a la versión, al diario de debates que emana de un congreso para ver por qué el legislador legisló, creó así la norma. Muy bien. Ya llegamos a los últimos puntos, compañeros. Y en el último punto señalamos cuando el juez aplica el derecho. Esto debe tomar en consideración. Compañeros, por eso hay una cuestión muy importante. Si tenemos un juez que gana 500 mil pesos mensuales, si tenemos un juez que de alguna manera no tiene un acercamiento con el pueblo, si no concibe una realidad social, si se encuentra muy alejado y vive en una burbuja, pues ¿cómo va a tener la sensibilidad para resolver un caso? El juez tiene que tener esa sensibilidad porque conoce una realidad social. La percibe, la siente, la palpa con sus sentidos. El juez resuelve con equidad, inclinando la balanza, ponderando. Muy bien. El juez resuelve tomando en cuenta cómo otro de sus colegas ha resuelto. Los precedentes anteriores. El juez resuelve con doctrina. Si así lo quiere tomar en consideración. Acuérdense que ni es vinculante y ni es obligatoria. Y bueno, el juez resuelve con jurisprudencia. Pero abogados, lo más importante. El juez resuelve con su leal saber y entender. E interpretación de la norma y el juez que resuelve con un corazón dispuesto a aplicar la justicia, con un corazón dispuesto a buscar el bien común, con un corazón dispuesto a resolver un conflicto. Un juez humano, no un juez burócrata, un juez sensible, un juez que conozca a su pueblo, que coincida una realidad social. Es la forma de aplicar el derecho. El eh, miren, de todo lo que hemos visto, compañeros, de nada sirve el derecho si no tiene esa sensibilidad. Si no tiene ese amor por el prójimo. Si no tiene ese amor por el bien común, por la felicidad del pueblo. De nada sirve esta carrera, compañeros, si no buscamos eso, el bien común, la felicidad. Si no buscamos una forma de solucionar nuestros conflictos. De nada sirve, compañeros. Y bueno, hay un juez que me gusta mucho cómo resuelve, cómo interpreta el derecho, que se llama Frank Carpio, que es un juez de los Estados Unidos, que quiero que ustedes vean cómo resuelve un conflicto. Vamos a ver este caso a continuación. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Corella, you are charged with a school zone violation. Beg part? You are charged with a school zone violation, right. which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. Huh. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work mm -hmm. every two weeks because he's got cancer. You are a good man you are a good man you are, you. You really are what america is all about here you are in your 90s and you're still yeah. taking care of your family that, that's just a wonderful thing for you well how old is your son 63 yeah and you still daddy's still taking care of him right <laughs> i only drive when i have to yeah you see that young man over there that's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. <laughs> you're setting a bad example for my kid. No. You put, you're putting a lot of pressure on me. <laughs> Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. Y your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Okay, compañeros, esa sensibilidad en el derecho. Todo lo que hemos visto, compañeros, se traduce en una palabra. El derecho tiene un propósito primigenio que a veces, como abogados, los lo olvidamos. Porque nos enfocamos en tantas otras cuestiones, en tantas doctrinas, tantas teorías, que no entendemos que el derecho tiene, busca un principio: el amor. Al final de cuentas, es una herramienta del ser humano para lograr ese bien común. Es una herramienta que crea el ser humano para buscar felicidad. Es una herramienta para buscar la justicia, compañeros. Este es el propósito del derecho. Esos son. Los objetivos son las razones del derecho. De otra manera, el derecho no tiene ningún objeto, compañeros. Ninguno. ¿Se entiende? Vean cómo resolvió el caso este juez. Este juez vio una realidad social. De alguna manera, se camana. dio cuenta de este ser humano tan maravilloso. Se dio cuenta de esta causa humana. Se dio cuenta, compañeros, que inclinó una balanza. Y dijo, no voy a iniciar una, ninguna causa contra usted. Usted es un buen hombre. De alguna manera, interpretó raciocinio jurídico, pero también con corazón, buscando justicia, compañeros. Es a veces lo que olvidamos como abogados. Y nos enfocamos en tantos que rollos y mitad y mitad, ¿no? que olvidamos eso. Sí, abogado, sí, tiene mucha razón. Y ese es el sentido, compañeros. Esta última unidad concluyó con estos temas. El Estado y los elementos que la integran como territorio, población, poder, soberanía, división y la constitución del Estado. Los sujetos del derecho, personas físicas y personas morales. La aplicación del derecho y su interpretación. Estos son compañeros los temas con la cual prácticamente estamos concluyendo su primera materia de la licenciatura. Recomendación bibliográfica, compañeros. Más que una bibliografía referente a temas doctrinales teóricos, les recomiendo una obra, por favor, compañeros. Si la pueden leer, vale mucho la pena. Se llama Cartas a un estudiante de derecho del doctor Miguel Carbonel. Y busquen otro libro, déjenme digo, cómo se llama. Hay otro libro... ¿Puedes repetir el primero, profesor, por favor? No sea, se llama Cartas a un estudiante de derecho de Miguel Carbonel. Gracias. Y hay otro libro que también me gusta mucho, que se llama El alma de la toga. De Ángel Osorio y Gallardo y bueno, y de una vez les recomiendo, ojalá las puedan ver antes de su siguiente clase, compañeros. Les recomiendo algunas películas. Por favor, véanlas. Ahí les va la primera. El juez. Así se llama. Si no más recuerdo, como del año 2014. Y es protagoniz protagonizada por Robert Downey Jr., el juez, ¿sí? Vean también Buscando Justicia, que es del 2019, y el protagonista es Michael B. Jordan, y busquen otra del 2019. De un autor de un actor que acaba de fallecer que la hizo de la pantera negra en el, en el tema de, de, de marvel pero este actor es muy bueno que se llama marshall el inicio de la justicia y es del año 2019 si no más recuerdo o sea a veces hay que sensibilizarnos antes de entrar a tanta doctrina compañeros y ¿Puede, si ¿Puede repetir el nombre de la película, por favor? ¿En la última? Marshall, el inicio de la justicia. Creo que ahí se llama Marshall. No ¿Me escuchaba? ¿En lo que me... Dije, yo tampoco? ¿Me escucha? A ver, se llama Marshall. Maestro, es que se corta, ¿no? ¿Me ¿Puede repetir el A ver, la película el... se llama Marshall, el inicio de la justicia. El inicio de la justicia. ¿Sí? Si pueden ver las tres, mejor Perfecto. compañeros. De verdad son películas muy sensibles para un abogado. Son películas que van a llegar al fondo porque tiene una implicación moral muy importante, compañeros. Vale mucho la pena. Eh, Ivonne Rosas, este, ¿alguna, ¿alguna duda sobre las películas? ¿Todo bien? Este, eh, ¿Cómo dijo que era el, el de la película del juez? Eh, eh, Se llama así el juez, es de Robert Downey Jr. Okay. ¿Sale? ¿Abogado Guevara? Profesor, me quedó una duda. En el, el del libro El alma de la toga, eh, ¿quién es el autor? Miguel Osornio y Gallardo. Muchas gracias. Sí, por favor, ojalá puedan hacer alguna consulta de estos libros o estas películas. Vale mucho la pena, compañeros. Y bueno, la verdad es que uno de los libros que más me gusta a mí para introducción, compañeros, es este. Que sí es muy complejo y, y, y si es un tema, es un libro difícil, sí. Incluso lo pueden encontrar en PDF en Internet. Y también el del doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma me gusta mucho. Luis Ricaset Siches, sí, pues vale mucho la pena. Es un libro profundo. Y bueno, hay que analizarlo. Pero si no queremos meternos en tantas broncas, compañeros, creo que con el libro del doctor Ignacio, eh, Mario Ignacio Lavalle de Ledesma, es pues, un libro que tiene la suficiente carga de esta materia y les puede servir. Su próxima materia, compañeros, se llama Teoría General del Proceso. Un libro que les recomiendo por si quieren ir adelantando algunos temas de esa, de esa materia, es, se llama. Teoría General del Proceso y el autor es Cipriano Gómez Lara. ¿Muy bien? Ok. ¿Se podría repetir, por favor? Es Teoría General del Proceso el autor Cipriano Gómez Lara. ¿Muy bien? ¿Qué les recomiendo yo en este tipo de licenciatura, compañeros? Pe perdón, profesor, ¿cómo dijo que, que se llamaba la, la próxima clase? Teoría general del proceso. ¿Qué les recomiendo yo en este tipo de licenciatura, abogados? A ver, ya tienen ustedes su próxima clase. Vayan haciéndose de bibliografía y vayan estudiando antes de la clase. No vayan a la clase en blanco, compañeros. Ya tengan un estudio previo para que de esa manera podamos formular más preguntas y tengamos una mayor intervención. ¿Sí? Pregunten todo lo que tengan que preguntar a su docente. De verdad, este, eh, con el licenciado Francisco, consulten todo el material que viene en su plataforma y de verdad, si necesitan algún apoyo bibliográfico, con todo gusto digan al licenciado Francisco y con todo gusto yo les comparto alguna bibliografía, algunos formularios jurídicos, enciclopedias jurídicas, diccionarios jurídicos, con todo gusto se los comparto. ¿eh? O sea, solamente pídanlo por conducto del licenciado Francisco y con todo gusto les hago llegar toda esta información. Y si de algo les puede servir abogados, les recomiendo el canal de YouTube. Trato de subir mucho contenido, mucho contenido eh, sobre muchos temas de clase. Normalmente siempre trato de compartir ese conocimiento para que más personas, si quieren y les sirve de algo, pues humildemente puedan ver esta información, ¿no? Este, que de alguna manera, pues también yo sé que, que tengo muchas carencias, que tengo muchas deficiencias, pero bueno, con humildad tratamos de compartir el conocimiento para, para que otras personas que se están formando como abogados pues puedan revisar esta información, compañeros. Y bueno, es una materia introductoria, pero a su vez también es una materia sumamente importante. Porque son las bases del derecho. De aquí partimos todo lo demás, compañeros. Las bases del derecho son estas. Es la estructura de nuestra licenciatura y, más o menos, es una primera pauta de una primera materia. Y, bueno, conforme pase el tiempo, vamos a irnos acostumbrando con el tema de cómo se trabajan estas sesiones. Con el licenciado Francisco, también él les dirá en su momento algunas cuestiones referentes con con algunos talleres, con algunos conversatorios adicionales, con algunas referencias importantes para complementar sus estudios. La verdad, la Universidad de Valle Dorado se está actualizando en todos estos temas y lo que pretende es darles una excelente calidad educativa a un costo muy, 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 muy bajo de verdad. Y bueno, temas muy concretos que ustedes requieren como profesionistas en este tipo de licenciaturas ejecutivas. ¿Sí, compañeros? Y bien, sí. pues, pues prácticamente yo les agradezco estas horas de, de trabajo constante, arduo, porque hay que reconocerlo, compañeros, es difícil y de alguna manera tener la atención de ustedes, tener su compromiso, su, su dedicación, habla de un compromiso que ustedes tienen con su formación profesional. Espero que estos temas les hayan, hayan sido de su interés, les hayan de alguna manera llamado la atención que complementemos los estudios necesarios y bueno solamente compañeros me, me interesa para complementar el tema de su calificación correspondiente porque ya la calificación como dice el maestro Jorge hay herramientas de evaluación solamente de mi parte para complementarlo les enviamos un cuestionario ¿sí? no significa que voy a tachar y voy a decir no estuvieron mal simplemente quiero ver la retroalimentación como estuvo compañeros solamente es lo que quiero verificar entonces hagan su cuestionario, ¿qué les parece si les dejamos una semanita así completita para que el próximo sábado a más tardar con el licenciado Francisco le envíen el cuestionario contestado con su nombre y nada más para asentar la calificación correspondiente con su asistencia, con su participación y con todas las ganas que le echaban aquí, pues prácticamente cerrar con broche de oro y obtener nuestro 10 de calificación que todos pues, vamos a obtener y que todos merecemos, ¿no? Sí compañeros, muy sí, bien. Está bien, muy bien. Pues por mi parte les agradezco mucho su atención compañeros, muchísimas gracias. Y bueno, este licenciado Francisco, pues prácticamente hemos concluido con esta primera asignatura. No sé si tenga algo más que agregar, licenciado. Claro que sí profesor, pues me